a trabar un poco allá arriba. Pero acá va a ser trabado al principio. La verdad es que el roadbook no parecía que iba a ser tan complicado en la pista. Muchísimo camino sinuoso, mucha piedra. A la mañana la helada hizo que también estuviera bastante resbaloso. Y en lo personal, la verdad es que me costó mucho encontrar un buen ritmo. No tuve mucho feeling con el piso, así que traté de enganchar un ritmo abriendo pista, de no cometer errores ni de navegación ni con los peligros. Mañana queda otra etapa más y seguramente sea similar, así que hay que preservar la moto y el físico. Etapa linda, mucho camino de montaña, piso más que nada duro, igual hubo parte de Fefesh, así que a media máquina. Veníamos con el cuatriciclo recién armado después de la rotura en ruta 40, así que poniendo todo a punto. Por ahí algunos problemitas con las mangueras de nafta, tuve a mitad de la especial, y después con la ficha del GPS, que se ve que se cortó dentro del cable, y vine sin GPS, sin referencias. La verdad que estuvo muy buena la etapa, había mucha agua, mucha piedra, pero estuvo entretenida. Realmente fueron 300 kilómetros muy rápido. Después van a ver las filmaciones ahí en Cuchilla, Nevada, donde venía el helicóptero al lado nuestro, y realmente se viene muy muy fuerte. Estaba muy roto el camino y bueno, demostró que Córdoba es el lugar típico de rally, y el que no corre rally le cuesta mucho esto. Yo no soy corredor de rally, me gusta mucho la montaña, y ha demostrado y ha dejado el tendal en la pista.